Esta máquina fresa un engranaje con una precisión de una milésima parte de milímetro. Un último chequeo y la pieza está lista para su entrega al consorcio automovilístico BMW. Fabricar 30 piñones por hora supone un elevado gasto energético, pero al contar cada pieza por separado, el consumo se ha reducido a la mitad en los últimos 10 años. La empresa Klingenberg lidera el mercado mundial con sus equipos de la marca Oerlikon. Sin eficiencia energética perderíamos toda nuestra competitividad y no estaríamos a la altura como productores de bienes de capital. Pero Bruselas no lo ve suficiente. En el futuro, la Unión Europea clasificará las máquinas herramientas según su rendimiento ecológico, como hizo con los frigoríficos hace tiempo. ¿Comprar máquinas especiales con frigoríficos? En la feria del sector en Düsseldorf sacuden la cabeza. Es simplemente una regulación excesiva la que se está imponiendo. Está el ejemplo de las bananas y los pepinos curvados. Fueron regulados y al final han tenido que echarse atrás porque no aportaba nada. La iniciativa de los refrigeradores nos parece muy razonable, pero el caso de las máquinas herramienta es totalmente diferente. Es una absoluta tontería. El sector coincide en un problema. El reglamento previsto por la Unión Europea no abarca lo suficiente. Solo contempla las máquinas en sí, pero no todo el proceso de producción. Volvemos a Hückenswagen, en Renania del Norte-Westfalia, con Klingelsberg y sus fresadoras. Equipos de alta tecnología como este, que construye transmisiones para barcos, se hacen a medida. Eso hace la comparación absurda. Mi consejo a la Unión Europea es que lo hagan en el marco de una autorregulación entre fabricantes de máquinas individuales. Ellos son los que mejor saben qué pasos han de seguir para lograr una plena eficiencia energética. Precisión y calidad son los dos pilares de los fabricantes de máquinas herramienta. La Unión Europea decidirá este año si se impondrán requisitos medioambientales a la producción.